Hola, muchos me han preguntado que cuente mi historia así muy rápido de cómo me di cuenta que tenía hipertiroidismo. Primero tuve hipertiroidismo y luego se convirtió en hipotiroidismo. Pero para no hacerlo muy tardado, yo no me había dado cuenta de nada. Sí me sentía diferente, pero no sabía cómo expresarlo porque eran síntomas que, según yo, pues era una persona normal. Yo siempre me sentía súper cansada. Haz de cuenta que yo dormía mis 8 horas o hasta a veces 10 horas y aún así me levantaba cansada, con como jaqueca, no dolor de cabeza, pero como que decía, ay, qué flojera. Y de verdad no era que fuera floja, de verdad quería hacer muchas actividades, pero no, mi cuerpo no funcionaba, lo sentía pesado, me sentía hinchada, me sentía cansada y muy ansiosa y preocupada por todo. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero yo decía, pues así nos sentimos todos. Y yo miraba en el parque a gente haciendo ejercicio y decía, ay, ¿cómo le hacen? Yo decía, ¿qué esfuerzo tan grande están haciendo? Porque pues yo no puedo. Pero pues era porque no sabía que tenía hipertiroidismo. Yo me di cuenta que tenía, como ya les he comentado, porque me empezó a crecer una bola en el cuello. Ahora sé que se llama bocio y que fue porque se hinchó la tiroides porque no dejaba de producir hormonas tiroideas. No sabía cuándo parar. Y pues estaba funcionando incorrectamente. Entonces, pues por eso me di cuenta y ya después al asociar los síntomas, pues dije, ah, pues sí, sí tengo este problema, esta enfermedad. Gracias a Dios me mediqué con el medicamento correcto y obviamente yendo con el endocrinólogo, que es el especialista. Gracias a Dios se me bajó esa bola, porque muchas veces si no se baja hay que operar la tiroides o iniciar otros tratamientos más severos, ¿verdad? El mío fue la pastilla nada más, el medicamento en ayunas. Y me ayudó para el bocio, pero se convirtió en hipotiroidismo. Pero bueno, eso sería otro tema. Los síntomas que ya asocié sabiendo que tenía este problema, pues era, como les comenté, cansancio, ansiedad. Como tu tiroides está funcionando muy rápido, pues tu cuerpo está acelerado. Entonces siempre tenía mucho, mucho, mucha ansiedad, insomnio, no podía dormir en las noches, era fatal. Yo miraba que se oscurecía, oscurecía. Yo miraba que se oscurecía y me daba un terror porque no tenía sueño y todo el mundo dormido, mala ansiedad, preocupación. Por lo mismo, pues porque tu cuerpo no dejaba de trabajar. Tu tiroides está extremadamente delgada. Mucha gente me decía, ay, ¿no será bulímica? No, yo comía muy bien, pero pues no se reflejaba en mi cuerpo. Entonces, y mucho acné severo. Desde tercero de primaria tenía acné, amigos, y era horrible porque era toda la cara llena de. No creas que un granito, granotes y en el pecho y en la espalda. Comenten aquí cómo se dieron cuenta ustedes que tenían problemas de tiroides y cómo están. Saludos.